Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: Sea crucificado. Y el gobernador les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: Sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Crucifícalo, crucifícalo. Este grito, seguido por la bulla de la multitud, resuena a lo largo de este recorrido. ¿Cuántos inocentes son hoy condenados a muerte? Innumerables son los condenados a morir de hambre por la indiferencia, a morir pidiendo paz en una guerra que ellos no iniciaron, a morir exigiendo justicia a manos del terrorismo, a morir defendiendo la vida ante el descarte y el abandono de aquellos a los que no se les permite nacer a través del aborto o rechazar la vida que Dios les ha regalado por el suicidio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.